Muy buen día, damas y caballeros. Este es un sábado patrio, un sábado de festejo, sábado de independencia. Estamos de festejo todos los argentinos. 9 de julio. Feliz 9 de julio para vos que nos estás viendo a través de la pantalla de Somos Posadas. Y también, ¿por qué no? www.territoriotv.com.ar. Arranca el refrito y lo que te voy a presentar ahora ya, en este instante, para empezar nuestro festejo de todos los sábados, es el meme mío con Gerardo Schaffer. ¿Tu abuela no se enoja con vos porque le robás naranjas, Gera? No, no, porque el árbol está muy cargado y para que no se pierdan las naranjas hay que tomarlas, ¿no? Ahora, si el árbol está muy cargado y tienen excedente de naranja, ¿qué pasa que no estás compartiendo? Digamos, sí, compártelo cuando tenés compañeros tan buenos como nosotros. Siempre comparto. Bueno, lo que voy a compartir ahora es tecnología y vamos a arrancar con... Cambiamos rápido. Con unas gafas que no solo le va a servir a los chicos, sino que nos va a servir a nosotros también. Porque siempre tenemos mala postura cuando miramos el celular, cuando miramos la tablet y cuando miramos la computadora. Esto está diseñado principalmente para celulares y tablets, pero lo pueden aplicar también a la computadora. Y es unas gafas que te controlan tu postura cuando estás mirando el celular o mirando la tablet. Mirá. Hola, soy Gerardo Schaffer cuando era chico. Claro, bueno, esto es un video de introducción. El aparato se llama iForcer y, como te decía, es básico. Son una especie de gafas que te pones y a través de una aplicación que está disponible para Android, la tablet o el celular te va a indicar si estás en mala postura o si estás en la postura correcta. Y de esa manera te va a ir avisando, te avisa dos o tres veces. Y si vos no mejorás tu postura, se apaga la pantalla. Hay tabla. No la podés ocupar, claro, hay tabla. Como los autos modernos que te avisan cuando dejas abierta la puerta. Claro, o el cinturón de seguridad, te avisan, ¿viste? Bueno, lo que tendrían que hacer los autos, no solamente avisar, sino que detenerse hasta que te pongas el cinturón. Esto funciona así. No mejorás tu postura y la tablet o el celular deja de funcionar. Eso, por supuesto, lo podés medir. Puedes poner que tres veces te avise y después se bloquee. Ahí estamos viendo, se bloquea. Hay graves problemas con las cervicales de todo el mundo, ¿no? Porque el celular, viste que uno nunca lo mira derecho, siempre con la cabeza agachada. Exactamente, bueno, y la computadora también, las notebooks. Yo creo que el día de mañana vamos a ser todos jorobados, si no solucionamos esto. Aparte que ya somos sedentarios y no solucionamos esto. Después me decís a mí que tengo pronósticos drásticos, que siempre llamo lluvia, qué sé yo. Bueno, pero es complicado. Acá nos va a mostrar cómo funciona, fíjate. El señor está mirando y ahí te aparece mejorar tu postura, porque ahí tiene varios avisos. O si no, se va a apagar la notebook. Si te mantenés cinco... ¿Son los avisos que están ahí abajo de la pantalla? No, está chiquitito arriba, fíjate. Bueno, ¿viste que aparece y desaparece algo? Bueno, ya saben por qué se quedó así jorobado en Notre Dame. Seguramente, miraba mucho la tablet. Mucho mandarse mensajes con... Bueno, esto lastimosamente está en una campaña de Kickstarter y no está juntando el dinero que necesitaba, $200,000. Hasta mañana creo que están y no llega ni a la mitad. Entonces posiblemente no va a estar disponible. Pero no, la idea está. Estamos lo traje condenados, porque estaba. Estamos buena condenados la idea. A la joroba. Condenados a la joroba, sí. No, lo traje para compartir porque estaba buena la idea y por ahí en el futuro lo vuelven a hacer o lo modifican algo para que tenga más éxito. No, está jorobando, Gerardo. Le está jorobando. No es ninguna mala noticia, dijo el camello. Bueno, basta de los chistes, vamos a seguir acá. Rocío, que no se tiente. Vamos a pasar al mundo de los drones y el primero que les voy a mostrar te va a ayudar a jugar al tenis. En realidad, por ejemplo, Novak Djokovic ya ocupa drones para entrenar y uno de estos drones también le va a servir a los que quieran entrenar. Mirá. Básicamente, Drone Ovich, así se llama, dice el primer drone para entrenamiento de tenis. ¿Qué hace el drone? Bueno, te lanza la pelota para que vos hagas un smash. El smash es el golpe de arriba, para los que no saben. Y bueno, básicamente te va a ayudar con eso. No está todavía destinado la fuerza que le medís, solamente le cae por gravedad. Pero la idea está buena. En el mundo del deporte me parece que los drones van a empezar, y la tecnología por supuesto ya está en varios deportes,
ahora se sumó el dron al tenis. Aparte porque la chica no tiene bolsillo donde poner la pelota como hacen los hombres. Claro. Lo único que no se especifica cuántas pelotitas entran arriba del dron, porque si tenés que estar poniéndole una y para que baje después, es un tema, ¿no? Tiene que por lo menos tener 4 o 5 pelotitas, entonces vas más rápido. Otra cosa de drones que estuvieron presentando ahora en un congreso de aeronáutica, no es algo bueno porque es un dron militar en forma de avión que va a salir en el futuro, por lo menos así lo piensan los científicos y los creadores de drones de una empresa militar bastante conocida en el mundo. Estuvieron presentando un prototipo de video de cómo piensan que va a ser el futuro en drones y en las guerras. Mirá. Ahí estamos viendo, te dije que, bueno, esto lo presentaron, es un render en un congreso de aeronáutica. La empresa se llama Bae System, que es muy conocida en todo el mundo por vender armas. Y están diseñando un prototipo para crear drones. En una semana, crear varios drones, 4 o 5 drones en una semana, a través de una máquina media grande que se llama Chemputer, que haría no solamente con tecnología, ahí estamos viendo cómo se van a crear los drones. Vos mirás así, decís, esto es ciencia ficción, sí. Pero ellos ya tienen el proyecto armado. O sea que en cualquier momento lo empiezan a hacer. Tenemos una máquina gigante, esa que se llama Chemputer, y crea, no sé cuántos hay, 5 o 6 me parece que hay. Y crea esta especie de aviones que son drones en realidad, drones en forma de avión. Y bueno, ellos dicen que va a servir, viste que no son muy grandes, va a servir para acompañar al ejército, así como estamos viendo, con tanques de guerra. Y con los soldados, por supuesto, que van a pie. Así que no es tan descabellada la idea. Tener una máquina que, bueno, te va a crear esa especie de drones aviones que aparecen en las películas, pero que en el futuro podrían aparecer. Ahora, lo último que les voy a mostrar es un casco para todos los amantes de las bicis y del ciclismo, un casco tecnológico. Mirá. El proyecto este también es otra cosa que está en Kickstarter, pero a diferencia de las gafas que te mejoraban la postura, este casco ya cumplió con su requisito, que eran $100,000, ya tiene más de 200. Y bueno, ¿qué tiene este casco? Básicamente muchos sensores, 2 cámaras integradas, sensores, por ejemplo, que te van a permitir indicar si doblás en la esquina con el brazo, vos movés tu brazo y el casco automáticamente va a prender la luz de la izquierda a la derecha, justamente por los sensores que tiene. Tiene 2 cámaras, una adelante y otra atrás, que también va a permitir filmar. Podés conectar a tu smartphone a través de Bluetooth, ¿no? Y de esa manera tener GPS para seguir tu recorrido. Tiene un ojo de gato muy importante. Claro. Las 2 cámaras que te decía, una adelante y la otra. Y lo más importante, ¿protege contra las caídas? Claro, eso es lo importante. Protege contra las caídas. Bien. Para los que quieran adquirir, había uno de $100, pero ya se acabaron. O sea, entran en Kickstarter, buscan este casco que se llama Klasson con doble S. Y ahí lo pueden buscar. Los que quieran adquirir, pueden. Hay algunos de los de $99, se acabaron. Hay de 149 para arriba. El de 99 era muy básico, tenía algunos sensores nada más. El de 149 ya está casi completo. Y ahí está mostrando, te filma y después puedes bajarlo a tu celular o a tu computadora, ver tu recorrido. Varias cosas puedes hacer. Entregas en todo el mundo aproximadas para abril del 2017. Así que este sale seguro, y los que son amantes de las bicis y quieren un casco un poco más tecnológico. Y aparte está bueno porque, viste, no es tan aparatoso. Es tecnológico, pero no es tan aparatoso. Y hay mucha gente que le gusta la bici. Así que, bueno, los que quieran adquirir, entran Kickstarter y buscan Klasson WS y tienen entrega a todo el mundo. Así que $150 y lo pueden adquirir. No es tan caro tampoco.
Así que estaba bueno. Eso fue todo lo que les traje. Y como les dije ayer, compilado de animalitos a la moda, disfrazados de distintas cosas. Algunos de otros animales y algunos de personas. Me despido con eso y nos vemos mañana con Reviralizados. Chau, bueno. Espera, hasta mañana. Chau, chau. Chau, gracias. Come on, let's go get Dad. Let's go get Daddy, come on. Mary in her little shoes. Mom, she can't walk in the look. May we? Ain't this something? Go ahead and walk the other end of the couch. Well, what have we got? Kevlar. Primer bloque ya, podemos decir completo. Ahora nos vamos a hacer una pausa chiquita, pero no te preocupes que hay muchísimo más del refrito para ver. Hay muchas cosas que pasaron esta semana y hoy es un día muy importante. Así que quédate con nosotros que ya volvemos con más del refrito. Vamos y volvemos.